Sí, todavía hay espacio. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Miren, mis amigos, pues ahorita lastimosamente no les habíamos podido grabar nada, pues porque como ustedes saben de que simplemente solo está mi mamá y yo. Y la vez pasada, qué bueno que no se lo tomaron a mal. A mí me dijeron de que yo grabara, les grabara. Yo ni sabía que mi papá estaba con sus amigos aquí en la casa, ¿verdad? Y por una parte, pues a nosotros nos gusta mejor que esté aquí en la casa y que no esté en la calle. Porque en la calle, pues quiera o no, hay veces salen problemas. Y cuando yo vine, pues cuando yo escuché la música, ¿verdad? O sea, allá desde donde venía la entrada. Escuché la música y yo dije, ¿qué onda? Y cuando cabal, miré que mi papá estaba ahí, ¿verdad? Y después necios que les tomara videos, que les tomara videos, que querían que hicieran un en vivo. Para que ellos pudieran pues estarles complaciendo canciones a ustedes. Y pues sí, la verdad sí ya estaban algo bobos. Más mi papá, pues mi papá ya estaba. Hasta se echó su somatón ahí. Hasta se echó su somatón porque ya no se pudo detener, pues obviamente estaba tomando cerveza. Y pues acá tengo a mi... Que ahí solo se estaba riendo, que se desquitó de mi papá porque se echó su somatón. Yo me morí ya de la risa cuando lo miré, que es que él se paró y supuestamente él iba a componer bien el banco para sentarse y él, saber cómo hizo, se fue para atrás y de una vez cuando miré se fue, ya no se pudo detener y cayó acostado, pero él decía, pero no boté la cerveza, decía, porque la cerveza cayó así, la lata bien paradita cayó, y pero yo sí me moría de la risa ustedes de mirarlo, como cayó puro en cámara lenta, cayó. Sí, pues fíjense que, bueno, esa vez como les digo, pues yo andaba por las tiendas andaba yo. Y cuando vine, pues ya miré que ellos estaban ahí. Sí, vinieron ellos Ajá. ahí y entonces me vinieron a decir que sacara la bocina. Entonces, pero como yo no puedo, entonces yo les dije que no estaba ningún patojo y yo no puedo. Le dije, nosotros vamos a conectar, me dijeron. Ah, bueno, si es así, pues está bien. Y entonces, pues ya lo sacaron y graben video y graben. Y, pero como ni estaba Kelvin también, entonces le dije, ahorita no hay ninguno y yo no puedo hacerlo, le dije. Y entonces, que ese tiempo vino Kelvin y entonces le dijeron a él y vino a él, pues les dijo que estaba bien, Sí, que los iba a grabar, pero no fue exacto. grabación, sino que fue un en vivo que En hizo. vivo, no quise grabarlos todos, no, que más bien en vivo y que se quede el video de una vez. Y pues fíjense que lo que vamos, pues de que qué bueno que no lo tomaron a mal, pues que estaban echando su cerveza ahí. No, Cualquiera lo hace, porque ¿verdad? sí, porque como digo yo, ¿verdad? Pues una su cerveza, pues cualquiera se lo puede echar también, ¿verdad? Y aunque sea de vez Exacto, en de cuando, vez en pues cuando. es bueno también, ¿verdad? De que estén pues alegres, ahí divertidos, ahí estuvieron ellos, divertidos cantando, ahí Sí. platicando y ahí estuvieron, hasta nosotros estuvimos divertidos Sí, ahí mirándolos a ellos. porque como les digo de que estuvieran en la calle, hay veces que Allá pues son están en problemas. tranquilos. Pueden estar tan tranquilos, pero nunca falta más de alguien que es Sí, el que llegue a hacer problemas. Ajá, porque la exacto. vez pasada también, y ya tiene ya varios días ya, también estaba, en la tienda también, ¿verdad? Estaba tomándose sus cervezas cuando llegó otro y muy abusivo también, ¿verdad? Le habló muy abusivo y entonces, pues, le dijo unas cosas ahí, ¿verdad? Que a él no le gustó, no le pareció lo que le dijo. Y ya comenzaron pues ya a querer a contradecirse y se agarraron, ¿verdad? Y ahí pues fue un problema, ¿verdad? Imagínense ya Sí, problemas. entonces como dice él, a mí no me gusta, dice, los problemas no me gusta, dice él, que me digan cosas, porque si yo estoy con mis compañeros, con mis amigos, dice él, pues yo estoy tranquilo, dice, yo, dice, ya donde ya pues me sienta ya algo ya más ebrio, ¿verdad? Yo trato la manera, dice él, mejor me vengo para la casa, pero porque no me gusta, dice él, los problemas. Entonces, por eso es de que él, ese día, pues, dice que le dijeron a los demás, vamos a tu casa, pues vamos, pues, y se vinieron. Y aquí estuvieron ahí Aquí divertidos, estuvieron. Sí, ¿sí? porque miren, así como antes, pues no es para que les cuente y que ustedes lo sepan. Antes sí habían demasiados problemas ustedes. No entre aquí nosotros, no que en la calle. Porque en la calle, pues antes sí, de veras, que se fueran a tomar era algo de que sí iba a haber pleito.
y que muchas preocupaciones pues también. Pero ahorita ya no es igual, ya no es que cada vez que se toman unas cervezas hay pleito. Y bueno, pues volviendo al tema, ya nos habíamos pasado de estar platicando solo eso. Fíjense que como les decimos, pues no les habíamos grabado, simplemente yo les estoy grabando ahorita este video, pues ahorita que acabo de venir también porque estoy haciendo muchas cosas, gracias a Dios, pues me salen mis trabajitos y pues ahí estoy. Hay trabajos pues en los que no me están pagando como son los de la iglesia, sino que yo por mi voluntad estoy ahí. Y pues hay otros que salgo a hacer hacia afuera, ya sea que, no sé si han visto más de algunos videos donde yo estoy ensayando a unos muchachos y señoritas que van a salir en unos 15 años. Y pues ha costado un poquito porque créanme de que como aquí la mayoría no está acostumbrado a bailar ni a menearse aunque sea un poquito, tienen el cuerpo bien tieso pues. Pero más o menos, ya agarraron el ritmo todos, eso es lo que me gusta. Ahorita acabo de venir de ensayar. Estoy yendo a la iglesia, estoy ensayando. Hoy fuimos a ver pues a Papá Pedro, le decimos nosotros, que es el esposo de mi otra abuela, mamá de mi mamá. Pues él está muy mal de salud y dijo que quería ver a mi mamá. Porque como decimos, ¿verdad? Y ustedes saben, ya se los hemos contado, pues el papá biológico de mi mamá no es. Pero mi mamá también le tiene un gran respeto a él y ella también, y él también le tiene un gran cariño a ella, pues, y dijo que la quería ver. Hoy fuimos también a eso. Y por eso es que no les grabé video allá, ¿verdad? Simplemente solo fuimos a compartir. No quise grabar videos para que también. Porque obviamente grabando videos hay veces que no se siente bien la convivencia, pues. Por eso mejor dije, no voy a grabar videos, sino que vamos a mejor a compartir. Fuimos a compartir un almuerzo, fue Sandra también con nosotros. Y estuvimos platicando ahí contentos, pues. Ya le pusieron un poquito de medicina, está un poquito mejor. Porque sí ha estado muy mal, como dijimos. Con la medicina también un poquito, pero cuando llegamos nosotros no estaba. Porque lo que se hace es que se hincha, ¿verdad, mamá? Se hincha. Sí, Y porque se cuando te salen llegamos los nosotros riñones. no estaba hinchado, pues no mucho. Ya cuando nos íbamos a salir en la tarde, ya tenía sus pies muy hinchados. Y Con pues sus creo que les. camillas. Ajá, se les. Le, por eso es que le están dando un poquito de remedio, pero ahí vamos a ver cómo sigue. Por eso lo fuimos a ver, pues que nos dijeron que fuéramos a verlo porque él quería ver a mi mamá. A Sí, mi mamá. como dice Kelvin, ¿verdad? Él no es mi puro papá, pero sí cuando se juntó con mi mamá, pues yo tenía como 4 añitos, tal vez, como 3 a 4 años. Y entonces, pues, él me agarró cariño de hija y yo también de papá. Lo único que fue, y no sé si hicieron mal o hicieron bien, no sé, ¿verdad? No enseñarme a que le dijera papá, sino que yo nada más yo le menciono su nombre, yo lo trato de como él se llama Pedro, yo le digo don Pedro, ajá, pero con respeto y mucho cariño, y yo lo quiero como que si él fuera mi papá. Entonces, él pues se ha enfermado mucho porque él ya está bien, ya bien ancianito también, ¿verdad? Entonces, lo fuimos a ver hoy porque mi mamá me dijo de que él estaba muy malo y que él nos quería verme a mí. Entonces nos fuimos ahora y sí, él pues está bien malito, él está hinchado de su carita, de sus pies. Y ahora que nos venimos, pues él se subió su pantalón y nos enseñó hasta aquí arriba, está bien hinchado, así tiene sus canillas. Porque dice mi mamá de que él pues está algo malo en sus riñones también, el hígado también, se le pone el estómago así bien grande, le duele, dice, su carita también la tiene bien hinchada, pues. Entonces nosotros pues lo fuimos a ver, ¿verdad? Y ahí estuvimos con él, porque como decimos, ¿verdad? De que de irlos a ver, de quererlos y todo, ¿verdad? Es cuando ellos están en Todavía ellos vida. saben, me Ellos miran. platican, ellos miran con uno, lo miran a uno, ¿verdad? Ellos conviven con uno también. Entonces, pues hicimos la lucha de irlo a ver y allá pues él estaba muy contentito, ¿verdad? Y entonces pues también les pido a ustedes sus oraciones para él, ¿verdad? Que Dios pues ponga su mano poderosa sobre él, va, su mirada sobre él, porque
no nos queda otra cosa. Sí. Sí, mi mamá pues está muy triste también, ¿verdad? Y entonces ahí pues para el hígado va tomando unas pastillas ahí para ver cómo se le alivia el dolor. Es un alivio que él tiene. Sí, Sí, y ustedes, entonces por pues eso fue que ahí estuvimos ahí ahora con estuvimos él. ahora, fuimos, Sí. ahí estuvimos, pues Sandra también, como les digo, con los niños, mi Ajá, mamá y yo también, pues los sí. demás no pudieron ir porque están trabajando. Sí. Y pues fíjense que lo que ha pasado también de que sí, ya teníamos un poco tiempo de no ir allá, porque el motivo está de que como mi abuela, pues la mamá de mi mamá, ella nos decía, yo quiero ir allá con ustedes. Y vengan a traerme, nosotros la íbamos a traer, pero no hasta allá a la casa de ella, sino que nomás aquí a la orilla del A río la donde orilla del vive río. Sandra. Ajá, sí. Y por eso es que como decimos, ¿verdad? Decíamos, ya va a venir ella, entonces ya no, porque nosotros sí habíamos planeado ir varias veces, pero siempre que también, o si no, mejor yo voy allá donde ustedes, vengan a traerme, decía ella. Por eso Ajá. es que a ella sí, sí se miraba seguido, pero a él sí no, no lo Sí, habíamos no. visto. Ajá, Solo por sí. teléfono que hablaba un par de veces Ajá. nomás, pero ahorita sí, pues él ya se sintió mal y dijo que ahorita sí quería ver a mi mamá. Pues hay veces que solo lo hacen por despedirse. Y qué Sí. bueno, pues no llegar uno también, ya cuando ellos ya están tendidos también, pudiendo hacerlo uno a la Ajá. lucha. Porque ves que hay personas que son caprichudas y dicen, ay, no, yo no voy a ir y esto y lo otro. No. Y ya cuando de veras ya ellos ya han fallecido, ahí sí ya llegan. Y Ahí qué sí feo ya, eso, ¿verdad? sí, no, así no sirve porque, de nada sirve porque ya la persona pues ya no lo Ya ve no a uno, mira, ajá. ajá, ya no platica uno con ellos, ya nada, ¿verdad? Entonces pues, como decimos, ¿verdad? Que de visitarlo ahorita que están en vida, ajá, ahorita que están en vida, porque mayormente como yo les digo, ¿verdad? De que nosotros pues yo lo quiero mucho a él también, porque también cuando yo estaba como la edad de 11, 12 años, yo salía a trabajar con él, a tapizcar, nos íbamos a las fincas y todo. Muy buen, como le quisiera decir yo, buen padre. Para mí fue, es un buen padre porque él, pues, nunca recibí un regaño de él, nunca, nunca. Yo anduve trabajando con él y mis hermanos también, y nunca él nos regañaba. Él era bien paciencioso con uno, él tenía mucha paciencia. Y entonces todo eso es lo que yo le agradezco a él también. Así Sí, es. le agradezco Sí. muchísimo a él por el cariño, por el aprecio, por quererme tanto también, ¿verdad? Por enseñarme también, pues, a hacer unos trabajitos también de que uno de mujer Sí, lo puede porque hacer. como decimos, pues Ajá. mi mamá estuvo una parte con Sí, ellos también una y parte otra parte que también se fue a criar con mi abuelita, con, ajá. desde chiquita, la edad de 6 meses parece. Ajá, porque mi mamá se fue a trabajar, yo estuve con ellos y después mi abuelita se vino para acá donde vive mi mamá, me vine yo con ella y otro mi primo y entonces ahí fue donde mi abuelita llegó a la casa de mi mamá, ahí se volvieron a juntar ellas dos, madre e hija y entonces yo ahí volvía, pero ya tenía yo como la edad como de 11, 12 años, ajá, entonces ya llegué a dar ya a la casa de mi mamá junto con mi abuelita, Ajá, pero yo otra vez. andaba con mi abuelita. Sí, fíjense que Ajá. así como les digo, fue como una, como que se compartieron un poquito. Sí, Así ajá. es, amigos, pues queríamos decirles eso, pues porque por eso no había subido videos, pero ya ahorita sí. Sí, Y primero como ya, Dios. ustedes ya mañana último día del mes también. Sí, Y pues esperamos que del ya mes este loco. nuevo mes, ajá, de este nuevo mes sí, Del sí mes también loco, nos Leo. abunde todo, Sí, primero bendiciones y Dios, todos. así Entonces es. aquí dejo este video, gracias ahí siempre por estar al pendiente de nosotros y pues como les decimos, pues no somos perfectos, siempre cometemos errores también y pues les Sí. pedimos disculpas. Así es que nos vemos, Nos vemos, adiós. amigos.